Buenos días. ¿Qué tal, querido Hugo, José Luis y amigos? Antes, Huguito, de indicarle el lugar donde estoy ubicado, quiero hacerle tanto a usted como a José Luis una pregunta, y también a los televidentes. ¿Cómo se sentirían si tuvieran que cancelar mensualmente un servicio por consumo de energía eléctrica, el cual no utilizan? Es incómodo, ¿verdad? Asaltado me siento yo, asaltado. Así me sentiría. Si no utilizo el servicio y me lo cobran, por supuesto, eso, me están asaltando. Claro, me están asaltando. Afectados. Claro, asaltados. Es precisamente lo que están denunciando los habitantes del sector de la Juan Montalvo. Entre las manzanas 408 y 409, junto al parque acuático de este sector, en el norte de Guayaquil. Escuchen bien. Ellos denuncian que varios postes de alumbrado público permanecen encendidos las 24 horas del día. Y justamente estamos observando una de estas fluorescentes, que ya es de día, por ahí ya se ven destellos del sol, pero aún permanece encendida y no es la única. Sobre la vía principal hay algunas, y lo que ellos no quieren es que les cobren este consumo, el cual se está, en cierta manera, desperdiciando. Caballero, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Clever. Estimado Clever, ¿desde hace qué tiempo se registra este problema en el sector? Uy, eso tiene tiempo. Tiempo tiene que... Está encendido eso. Así por... Solo amanece encendido, sí. Ya. O sea, está permanentemente encendido. Listo. Muchas gracias. Mi señora, buen día. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué pasó? Está debiendo por ahí, no quiere que la vean, mis. Caballero, muy buenos días. Buenos días. Los caballeros sacan la cara esta mañana. Desde que se registra esta problemática de los postes que permanecen encendidos en el día, ¿ustedes han evidenciado un aumento en el valor de la planilla a pagar mensualmente? Vea, yo quisiera que el señor Hugo Avilar nos ayude en esta parte, porque ese alumbrado público tiene siquiera un año, así como usted lo ve. Y la luz nos sale de... La luz nos sale de 80, 90 dólares por mes. Y ni siquiera esperan que se cumpla el mes porque uno cobra fin de mes. Ni siquiera esperan que cobre uno fin de mes y vienen y cortan. Tenemos otro problema también adicional, el sistema de aguas. Sí, ese lo tratamos en la próxima salida. Hay un problema también con aguas servidas, regadas por este sector. Caballero, muy buen día. Buenos días. Ustedes ya han reportado esta novedad de los postes de alumbrado público que permanecen encendidos durante el día y cuyo consumo se los recargan ustedes. Claro, efectivamente. ¿Se ha reportado esto? Sí, ya se ha reportado. Una, que hay lámparas que están solamente encendidas y hay otras que no funcionan para nada. ¿Ya? Inclusive, aquí a la vuelta hay tres lámparas que se las han reportado algunos tiempos que se encienden, se apagan y pasan solamente encendidas o apagadas. Listo, para contextualizar un poco este tema. Recordemos que hace más de un mes se conoció acerca de una resolución que aprobaba el incremento del costo del servicio de alumbrado público. En esos días, usuarios denunciaron incrementos, ojo, entre 500, 700 y hasta 1000% en el valor por el mencionado servicio. Claro, esta situación provocó una avalancha de denuncias que trajeron como resultado la abolición de esta resolución. Y es el temor de ellos. De que por cuanto los postes permanecen encendidos durante el día, aumenten sus planillas. En muchos, por ejemplo aquí... Servicio de alumbrado público, 17 dólares, ¿puede creer usted? ¿Cuánto cancela usted mensualmente por estos postes encendidos 17, en el día? 17 dólares, ¿puede creer usted? Aquí está, que no es mentira, 17 dólares alumbrado público. ¿Y por el consumo propio? En total 42 dólares, hermano. Yo soy una persona pobre. Usted ha consumido 15 dólares en su casa. Y mire lo que por el alumbrado público, 17 casi 17 dólares, más de lo que usted consume. Así es, hermano. Eso no puede ser. Nosotros somos pobres. Yo y mi esposa y mis dos hijas y pagar 17 dólares, 42 dólares mensual. No estoy viviendo en una ciudadela donde... Sí, pero no es... Pagar 17 dólares todos los meses por postes que permanecen encendidos en el día. Buen día. ¿Usted cuánto cancela de alumbrado público?
Nosotros cancelábamos $32. Aquí está el caballero, aquí dice, por consumo $18.83 y por servicio de alumbrado público, más de $20 tengo que coger. Más de $20 es por este consumo, el cual, reitero, se está desperdiciando. Los postes, las respectivas fluorescentes tienen que encender, pero en la noche. Mi señora, buen día. ¿Usted cuánto cancela por estos postes de alumbrado público que encienden en el día? $21.93. ¿Esto afecta a su economía? Claro. Mucho. ¿Ya ha reportado esta novedad? Sí, ya ayer nos fuimos a la empresa eléctrica. ¿Qué respuestas han tenido? Ahí nos salieron con un poco de cosas, que eso es de... que está de los bomberos, que está... Ahí nos dijeron un poco de cosas, total que quedamos en lo mismo. Antes de despedir, por favor, Martín, vamos a ubicar el código de este poste de alumbrado público, de esta estructura, para que los directivos de la CENEL, de la empresa eléctrica acá en Guayaquil, puedan tomar apunte y llegar de una manera más rápida. El código es P118561. P118561. Es un callejón, es una peatonal que divide las manzanas 408 y 409 del sector de la Juan Montalvo. Provecho, mi señora. Muchas gracias. Entonces, estimado Hugo, José Luis, amigos, esto es irónico, esto es indignante, tener que cancelar mensualmente unos $15, otros $20 por un servicio de alumbrado público que permanece durante el día encendido, está consumiendo más de lo normal, pero ese consumo lo están pagando ellos, y es lo que anuncian esta mañana. Muy bien, mi querido Jorge. Ahí está entonces esto que se está repitiendo, no solamente en ese sector, sino en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil. Cobros de alumbrado público de 17, 18, 20, $21, cuando son superiores inclusive al consumo de lo que hay dentro del hogar. Es increíble esta situación. Hablaba de que le han dicho a la señora que son bomberos, que son... Eso es aparte, eso es otro rubro que se cobra y que se tiene y que se debe pagar, obviamente. No, 1.90, es un rubro fijo, ¿no? Pero acá, lastimosamente, estamos viendo el alumbrado público, las luminarias están prendidas, pero ¿qué nosotros, no es que nos importa, pero qué tenemos que ver nosotros que las luminarias públicas estén encendidas hasta 24 horas? Eso es responsabilidad estrictamente de la CENEL. Ellos son los responsables que deben, me imagino, con algún chip, alguna situación automática, inmediatamente se apagan las luces cuando ya es en la mañana y se enciende solamente en la noche. Pero de ahí que hayan estos cobros exagerados, es un abuso en realidad lo que se está pagando, lo que están cobrando, esto que yo no entiendo. Dicen que es un promedio, que hacen una evaluación. Y obviamente es esta situación en que nosotros no consumimos afuera, sino consumimos dentro. Es una situación lógica, totalmente lógica, que no debemos pagar esas planillas tan altas de alumbrado público. Mi querido Jorge, nosotros estaremos pendientes donde haya más reclamos, si la información así lo amerita, donde haya más quejas, inmediatamente estaremos en contacto contigo, mi querido Jorge. Ahí están, a propósito... ¿Listo, José Luis? Hasta luego. Sí, hasta luego. Déjeme nada más aquí darle el número de teléfono al 096-95-85-650, 096-95-85-650, para que presenten sus denuncias. El alumbrado público, cuánto es en exageración, en abuso de lo que se está cobrando, y también las planillas que están por las nubes. Antes que pagabas 70 dólares, ahora estás pagando 180, tío, 190, 250. Hay una señora que está pagando $350, que el día de ayer me estaba diciendo $350, cuando ella regularmente pagaba 120. Es una cosa impresionante, mira, más del doble. Vea, aquí están llegando los mensajes a mi número, a las personas que me conocen. Ajá. Es un verdadero asalto lo que están haciendo al pueblo. Mire el señor que dice, $22 de consumo, ¿verdad? Y 17 de alumbrado público.
17, casi el 80%, o no, un 80% más o menos, de lo que paga por su consumo en alumbrado público. Imagínate tú. ¿Cómo es eso? José Luis, eso tiene que ser un cargo fijo, como el de los bomberos, que es 1.90, me parece que es. Pero un cargo fijo no de 44 dólares. Pero no de 50, ni 44, ni 80. Ahí están las denuncias como están llegando. No, ya pues... esto tiene que... yo creo que debería intervenir ya la Fiscalía General de la Nación, inclusive. Porque esto es un perjuicio directo al bolsillo de los ecuatorianos que no está muy bien que digamos. Debería intervenir la Contraloría General del Estado para saber cómo se hizo ese contrato con esa empresa que no sabía leer, entre comillas. ¿Ah? Pero el alumbrado público también tiene que ver con esa misma empresa, me imagino. No, claro que tiene que ver. Claro. Porque el alumbrado público te lo cobran de acuerdo a tu consumo, pues entonces si él lee mal, sube el alumbrado público. Y así por el estilo. ¿Qué pasa, Shakirita? ¿Necesita algo? Ah, dice que le están cobrando demasiado. ¿Cuánto le subieron? 100 dólares. A 100, pagaba, mira, pagaba 10 y le han subido a 100. Imagínate. Y lo que roba no dice, roba luz. Por la izquierda. A ver. Vea, ahí sale una denuncia. De 8 dólares en el mes anterior a 33,80. Entonces eso significa que el alumbrado público te sube a 23, 24 dólares. ¿Por qué no se equivocan hacia abajo? Hacen un promedio hacia abajo. Ah, no. ¿Cómo se van a equivocar? Por favor. ¿Ah? ¿Cómo se van a equivocar hacia abajo? Si pagas 40, ya pues ahora paga 20. No. Pero lo peor, promedio... José Luis, es que la ley orgánica de defensa del consumidor dice claramente, ajá, en su artículo 40, que si la falla es proveniente de la empresa, esta debe asumir el costo. Claro. Y todo lo que nos han cobrado es ilegal, dice un abogado civil. Todo es ilegal. Todo estoy buscando. Todo es, tiene que ser, obviamente, tiene que ser devuelto. Correcto. Todo tiene que ser devolvido, dijo el chavo. Vea, debería haber una decisión de alto nivel de no cobrar el consumo, por un lado. Por otro lado, dice, legalmente, las facturas que no se han pagado todavía se pueden considerar como cobro indebido, pero las facturas pagadas estarían en lo que se llama un pago indebido. Hemos pagado indebidamente, tienen que devolvernos. Que devuelvan. Vea cómo están llegando las denuncias. Dice... Póngale un ratito, productor. Vea, vea. De 55 a 120. ¿A cuánto? A 120. Imagínate. Oye, ¿y no dice ese que el lagarto que traga? No, pero este hay que hacerlo. Este sí. Este hay que hacerlo vomitar. Aquí tienen que intervenir, yo insisto, la Contraloría General del Estado. Y tiene que intervenir ya la Fiscalía. Porque aquí ya el gobernador no se ha pronunciado. Por lo menos. Y de los que salían a cada ratito antes, ninguno. Tenemos que irnos a un corte.